regional de bandas de guerra y bandas de marcha en preescolar. Fueron 6 bandas de guerra para el nivel secundaria y una banda de marcha para el nivel de preescolar, que nos representa directamente en el concurso estatal. En el caso de las secundarias, tenemos el primer ganador, la Escuela Secundaria Felipe Jesús Caso, de aquí de Montemorelos, y en segundo lugar la Pablo Olivas de Allende, que son los dos primeros lugares que van al concurso estatal a representarnos a la región. Sí. En verdad fue un evento muy simbólico, de mucha categoría, lo voy a decir así, porque en realidad nos marca bastante el sentir, el ser honestamente, orgullosamente mexicanos.